Aló, aló, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? <coughs> bueno, lo que ustedes acaban de ver es eh, para muchos una locura, una locura bella. Para mí fue un sueño cumplido. Eh, hace dos semanas atrás, el 10 de noviembre, pudimos concretar un, un sueño, un trabajo de, de varios años y de enfrentar literalmente también condiciones adversas climáticamente hablando fue la concreción de un sueño es un viaje al rescate de la memoria ese bote que ustedes vieron ahí fue construido por el último carpintero de ribera que existe actualmente en el archipiélago que tiene una edad avanzada de 70 años 74 años con él muere el conocimiento entonces le planteé la idea de que por favor me construyese un bote ballenero estos son botes balleneros Hace 200, 150 años atrás llegaron al archipiélago Juan Fernández, a la isla Robinson Crusoe, es la más importante, la más grande. Y estos botes que fueron quedando abandonados cambiaron de función y se dedicaron a la vez que a la langosta. Finalmente estos botes cimentaron la cultura de Robinson Crusoe, de la cultura de Juan Fernández, de donde yo provengo. Entonces el maestro me dice, ok, hagamos el último bote porque estoy medio viejo y ya los huesos no responden igual, los músculos tampoco y es una harta tarea. Hace seis meses atrás pusimos como fechas, unos días. Día 4 de octubre se construye, día 25 de octubre se bautiza el bote. Super poco tiempo para construir una embarcación de esta envergadura. Finalmente se, con, se concretó, se logró eh, construir en ese tiempo y el bote lo echamos al mar el día 25 y el día 4 de noviembre nosotros zarpamos en dirección a Valparaíso. 667 kilómetros, 367 millas náuticas. Y tratando de emular un viaje que se hizo hace 90 años atrás. Dos pescadores, Robinson Crusoe, Manuel Chamorro y Juan Saleón, viajaron desde la isla de Robinson Crusoe hasta el puerto del Paraíso, pero no porque ellos quisieran, sino porque el temporal que los agarró en ese instante los obligó a tomar la dirección hacia el continente. Estaban siendo alejados por un viento oeste, ¿no es cierto?, hacia el continente y remaban en ese tiempo, no habían motores, remaban. Y, 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 y tremaban hacia la, hacia la isla que, que ellos veían, pero cada vez el viento lo alejaba más de la isla, de su isla, de su casa. Entonces tomar la determinación, después de remar dos días, de tomar la dirección del viento, levantar velas y llegar a algún puerto. Sabían que el continente americano llega hasta bastante arriba. Ellos pensaban que incluso por el de podían llegar a Antofagasta, algún puerto del norte. Entraron al puerto de Valparaíso. O sea, se vino en línea recta. Fue una tremenda hazaña. Y fue lo que nosotros quisimos emular. Nos demoramos 107 horas. Dentro de la embarcación venía el actual alcalde, el más joven. Veníamos cuatro generaciones. El alcalde actual, el alcalde más joven de Chile, por más 27 años. Venía yo, Germán Tacabana con 39, Eduardo, que era el navegante, con 48 años, y Antonio Celeón. Antonio González, con 67 años. Finalmente me acompañaron en esta locura y me dijeron: Ok, Germán, vamos. E hicimos el viaje. Resultó maravilloso. Me hubiese encantado eh, de que hubiese tenido la difusión que yo creo debió haber tenido. Desgraciadamente, la cultura de este país no tiene los espacios que se merece. Porque el viaje resultó exitoso. Finalmente no, finalmente no se ahogó ninguno, no se quebró ningún pie del otro. Fue un viaje exitoso. Estoy seguro que si hubiese algún accidentado en el viaje, hubiese llegado a Chilevisión, o Megavisión, seguro, a cubrir la noticia, de la llegada al puerto, al preso, cómo viene el accidentado. Fue exitoso el viaje. Es un poco la, el dejo de, de molestia que queda adentro, pero bueno, el viaje y el mensaje que quisimos entregar como cultura, como pueblo, a Chile y al mundo, era que efectivamente nosotros rescatamos nuestras tradiciones y queríamos cambiar un poco la percepción que tiene el continental y, el, y, y, y la gente en general en el mundo sobre nuestras islas. Yo les cuento. Eh, soy leño nacimiento, malcriado en la isla también, y eh, cuando era joven me dediqué a bucear, obviamente. En, en el lugar más bello del mundo para bucear es, sin exagerar, uno de los mejores, es Robinson Crusoe. En la juventud dije yo, ¿qué hago de mi vida? No Vine al continente a estudiar, me, me complicó mucho vivir acá, tuve que volver a la isla y dije... Voy a armar una escuela de buceo, Mare Nostrum Expediciones, pasando el dato. Entonces armamos la escuela de buceo, eh, todo funcionaba muy bien hasta cuando llegó el día del 27 de febrero, el día del tsunami. Ese día estaba con mi hijo, estábamos en la escuela de buceo justamente que queda al nivel del agua y no nos dimos cuenta cuando llega la ola, cuando finalmente rompe todo. Eh, y eh, quiso la divina providencia que no me puniese en ese día, pero pero la verdad que a nosotros nos agarró la ola, la segunda ola, y estamos vivos porque gracias a, a quien no sé pero de verdad que estamos, estamos vivos porque parece que había mucha gente de, en el infierno. No quisieron ya. entonces eh, en medio de esa tragedia, es el lugar con mayor cantidad de desaparecidos y muertes, según la cantidad de habitantes, en todo Chile de 800 habitantes, murieron 16 en mi isla. Obviamente somos todos conocidos, somos una gran familia. Dentro de ello, eh, dos sobrinos míos y uno muy regalón, que seguramente ustedes alguna vez escucharon hablar del puntito, Juan Fernández. El puntito era mi sobrino. Y eh, empezamos a buscar, dentro de todo este dolor, dentro del desorden que existía en la isla, empezamos a buscar a, a los desaparecidos, y tocó la situación de que conocí a mi actual pareja, que era del continente que estaba Lila en ese instante, a Gloria Bermúdez, y la conocí literalmente bajo el agua. Ella, una abuso experimentada del continente, que visitaba esta isla porque sabía que había gente muy guapa y era uno de los mejores lugares para bucear. Entonces, tocó la, con los, algunos equipos que pudimos recuperar, armamos unos eh, equipos completos de buceo, unas aletas cambiadas y todo, pero pudimos empezar a desarrollar un trabajo que era la búsqueda y rescate de, nuestro, de nuestros queridos. Y uno de esos días me toca la suerte de toparme con una mujer muy muy guapa, por lo demás. Y de esa forma nos empezamos a conocer y empezó a nacer el amor dentro de una situación de un momento bastante complejo, bastante crítico. Ese amor finalmente se ve reflejado en una niña que anda por ahí de tres meses de nombre Victoria. Porque la Victoria finalmente del amor que surgió en las condiciones menos pensadas bueno uno no piensa cuando se enamora solamente hay que agarrar y sentir que ahí el es fondo está finalmente con Gloria y con Victoria ellos fueron un pilar fundamental para poder eh, seguir adelante eh, la vida continúa la, eh, importante no olvidar las cosas tristes y fuertes que han pasado pero, le, pero la vida continúa y es demasiado bella y una prueba justamente fue el nacimiento de Victoria. Después de este cuento viene, desgraciadamente, la tragedia aérea, lo que vino a enterrar más la opinión de la gente con respecto a la isla. Y desgraciadamente, muchos medios de prensa, bastante irresponsables y poco respetuosos con una cultura por lo demás, empezaron a tildar la isla de la isla apocalíptica, la, la, isla, la isla maldita, en algún titular por ahí leí. Lo cual considero una falta de respeto, sobre todo a la gente que iba a ser siguiente aéreo, que iban a ayudar, porque ellos sí conocían el paraíso, pero acá la tierra. Ellos no iban a ayudar a nosotros. Fue muy lamentable todo, obviamente. Y con Gloria nos preguntábamos de qué forma podemos un poco cambiar el switch, cambiar la percepción que tiene la gente en el continente de Juan Fernández. Ya trabajo en turismo, hace dos años que no hay gente en la isla a bucear, porque tienen miedo al avión. Desgraciadamente, las comunicaciones no hacen un buen trabajo. La pista de aterrizaje no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Constantemente están volando los aviones y son archiseguros y durante 40 años ha habido un accidente. Y el de la facha ahora. Pero los aviones civiles vuelan constantemente con pasajeros. Desgraciadamente, la difusión no fue clara y todo el mundo piensa que la pista de aterrizaje tiene un problema tremendo. No, no es así. Los aviones que vienen para allá tampoco tienen problema. Entonces dijimos con gloria ya. Armemos un cuento que puede ser justamente el que nos ayude a cambiar la percepción de la gente. Y creo que de alguna forma lo logramos. Es así como nace el proyecto Un viaje al rescate de la memoria. Un viaje, literalmente un viaje, que partió con la construcción del Victoria. Eh, nos conseguimos el apoyo, entre ellos de Oceana, ahí protegiendo los mares también de Robinson Crusoe, ¿no es cierto? Eh, empezamos a construir la embarcación y finalmente la embarcación viene a coronar efectivamente algo que nosotros también anhelábamos hace mucho rato, poder lograr que la gente pudiese hablar de Juan Fernández sin un dejo de tristeza o sin esa connotación negativa que los medios responsables le entregaron a Chile y al mundo entero. Victoria, finalmente, la filmación que ustedes vieron recién es una, una, una pequeña muestra del documental y del libro que se viene, fue hecha por mi hijo, que, con el que sobreviví el día del tsunami, y que me acompañó en esta embarcación y en este viaje también. Finalmente, Victoria viene a rescatar la tradición del bote ballenero en Juan Fernández. Actualmente están llegando, y es entendible por un lado, los botes de fibra vidrio que existen en cualquier calle de Chile. La idea de construir un bote de madera el último bote de madera que ahora se transforma en un museo flotante, era justamente poder permitir que las generaciones futuras, los niños, pudiesen conocer cómo es que se vivía y cómo es que se trabajaba hace 40, hace 50, hace 100, hace 200 años en el archipiélago de Juan Fernández. La llegada al continente, es la otra cosa importante que queremos entregarle a ustedes, los que no conocen nuestra cultura mucho, solamente han escuchado cosas tristes, es que somos un pueblo... Valeroso, cojonudo, sufrido, sí. Me ha golpeado la naturaleza y las malas decisiones humanas últimamente. Pero somos un pueblo bastante más que un tsunami y que una tragedia aérea. Somos un pueblo con coraje, tal vez un poco esculpido nuestro, nuestro coraje, nuestro temperamento por la accidentada geografía que tiene la misma isla. No nos amilanamos ante las adversidades. Le damos para adelante. Y es un poco la idea de realizar este viaje y de poder contarles a ustedes de que la vida es demasiado bella y que por más que te golpea a veces hay que darle para adelante uno nunca sabe lo bello que puede ser a la vuelta de la esquina o al término de nueve meses el nacimiento de una victoria. Muchas gracias.